¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempes, histórico, parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Esto será genial, Mario. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Bueno, la verdad que es un jugador interesante, ¿eh? Es el goleador del club. No quisiera ser del equipo contrario, ¿eh? Nadie lo para. ¿Vos crees que la cancha va a aguantar? Si no corre la cancha se queda quieta. Este es el equipo del Swansea City. De una parece una declaración de intenciones con este 5-2-3. Aunque parezca que pone mucha defensa, yo creo que es muy ofensivo este equipo. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con el 5 en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Arranca el partido. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Gran pase, puede ser! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Justo les ha quedado la pelota. Guardando bien el esférico. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ese chimbomba cae fácil en las manos del arco. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Wilkin, qué buena entrega. Tiene oportunidad de cruzarla. No pasa nada, sacan desde el fondo. Quiere aprovechar el lateral el Swansea. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Un centro que no genera problema alguno. James McLean.
El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Buen trabajo de la defensa. Wilkie. James McLean. Wilkie. Wilkie. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Ha interceptado bien este jugador. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Bien ahí para meterse en el trayecto. Cyrus Christie, con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Magistral juego del Swansea buscando gol. ¡Cabeceño! Aleja la pelota de su portería. ¡Guarda que voy a gritar! ¡Otra pelota que va al poste! ¡Qué pelotita que salvó el poste, por favor! A respirar tranquilo, arquero. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en gol. El empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista. Sabemos que el equipo local, Mario, le gusta meter mucho la presión, un estilo que le suele dar resultados, pero también, ojo, puede ser peligroso. La verdad que... si la gente acá no está bien mentalizada y no baja como corresponde, la podés pasar mal, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el partido ya. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Ha estado sensacional el arquero! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. James McLean. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Cyrus Christie. Pase bastante peligroso. Magistral juego del Swansea buscando gol. Ojo que hay chance por el medio. ¿Será que se viene el gol ahora? Brillante paradón. Bastante complicado desde esa distancia. Bien salvado el balón. Aliento importantísimo que baja desde las tribunas. A ver si lo aprovechan. Deciden jugar así el tiro de esquina. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner lo juegan en corto. Bien bloqueado eso.
Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Va la pelota desde el córner a la olla. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. James McLean. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Yo no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Wilkin. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Quiere aprovechar el lateral el Swansea. Cyrus Christie. ¡Gran pase, puede ser! ¡Tremendo el bloqueo! Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Hay expectativa enorme con el disparo. Desperdició el penal, papá, agarrate la mano y salite. La quiso poner ahí, pegadita al palo, se le fue larga y cerquita estuvo el empate. Algo de bueno venía mostrando en la dificultad. Ahí está, lo puede poner adelante. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Llueve el córner al centro del área. Rechaza el balón. Wilkin. Muy inteligente cambio de frente. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Despejando la bocha. Recepción y pase, buenos fundamentos. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. Una de las grandes atajadas del partido. Ahí va el disparo al arco. Atajado bien esa pelota, los envidiosos dirán que fue para la foto más. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo.
Una pelota que no llevaba peligro alguno. Wilkin. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Atentos que esto puede ser peligroso. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Excelente intervención para quedarse con el número 5. James McLean pierde la posesión. Cyrus Christie. Cuidado con esto y puede ser. Esto puede terminar en gol. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Wilkin. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Grande, nena, qué buen pase metió. Alejandro con un puñetazo esta pelota. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Y míralo cómo va, no lo detienen. Puede meter el centro. Magistral juego del Swansea buscando gol. Es buena la pelota atrás. Le saca pintura el travesaño. Decide reventar la pelota. Puede venir el de la ventaja. Impresionante cómo defiende el arco. El córner lo juegan en corto. Hay peligro en el pase, ojo. Atento, zapatazo. Gigantesco lo de este portero. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Va bien esa pelota. Y es así como termina el peligro. James McLean. Muy buena intervención.
Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Ahí va la pelota en el área. Magistral juego del Swansea buscando gol. Se lo clavan, lo ganan. Brillante tapadón. Espectacular, Fernando, lo del arquero. Una atajada fantástica y el partido sigue empatado. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Y seguramente lo va a hacer. Esa pelota ha salido al lateral. Puede ser bueno, se la juega por el medio. Gran bloqueo. Wilkin. James McLean. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Hermosa barrida. Cyrus Christie. Ha recuperado muy bien, valiente. Wilkin. James McLean. Brillante cambio de juego. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ah, no, mira cómo regala la pelotita. James McLean. El balón que sale disparado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Transporta el balón. Necesita cruzar la pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Desde el córner la juega corto para su compañero. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Es delantero, mediocampista, ¿qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Gran pelota atrás. Pelota que se va lejos y a la tribuna.
Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Cuidado con esto, puede ser. Pelota que se va a desviar la valla, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Cyrus Christie. Consiguen resolver la situación, se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. A veces hay que pensar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Está bien, la jugada la tiene que terminar, pero pegarle tan fuerte de una distancia tan corta y tirarla tan desviada es una locura. Tiro de esquina al centro del área. Es bueno ese pase filtrado. Han levantado la bandera. Yo te digo, lo veo, Marito, y me parece habilitado, ¿eh? Mira, por muy poquito, ¿eh? Yo creo que ese pie del defensa hasta lo está habilitando. Wilkin, James McLean, Wilkin. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Y la pelota, ¿a quién le queda? Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro, no ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego, pero bueno, tranquilo, que este es buen jugador. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Y saca la pelota hasta el otro costado. Guarda que la puede mandar al medio. Esto es penal, pero clarísima la mano. Puede ser muy buena esta acción del penal. Una lástima, era una excelente oportunidad para empatar. Ha sido uno de los penales peor pateados que he visto. Esta pelota no ha pasado ni cerca, Mario. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. James McLean. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ah, este muchacho ni de mozo lo contratarían.
Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Este toque y toque, la verdad que es maravilloso. Qué bien parado que estaba para cortar. Wilkin. Se metió bien entre la línea del pase. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Recibe la pelota. Fuerte llega la marca, pero se ha quedado con el balón. Atento, que parece buena. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Va y le pega. Y ahí está el primer gol del partido. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Pelota desviada. Se viene el tiro de esquina. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí va el cabezazo. Cerca, pasado esa pelota. Escasa posesión para el equipo local. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Esta puede ser buena. Es buena la pelota atrás. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí está, y puede ser. ¡Ay, respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Magistral juego del Swansea buscando gol. Esto termina en saque de arco y nada más. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. Había mucha distancia, ¿eh? Pero le damos muy fuerte.
Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bien bloqueado eso. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca compañero. Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. Clara intercepción. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Le queda todavía media hora al compromiso. Hacen bien sacándola del peligro. Otra vez a jugarla desde el córner. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota, la vemos de nuevo. Qué pena, qué oportunidad que perdió, ¿eh? Le había pegado muy bien colocada, pero esa pelota que se fue. El córner lo juegan en corto. ¡Qué buena pelota! Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Córner al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Enorme la recuperación del balón. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Deciden jugar en corto el córner. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Y míralo cómo avanza con la pelota. ¡Ojo, que hay chance para el medio! No puede mantener la pelota. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Que acá hay gol. Ahí está otro gol. Y alegría en el equipo, que quedan dos arriba. Buen partido. Yo no sé si este chico o este joven la quiso poner ahí donde la puso, pero realmente el arquero es muy difícil que llegue. Entró pegadito al travesaño. Muy, 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 muy difícil para el arquero. Y por ahora el marcador está 2-0.
Esa es muy buena pelota. Se abre camino sin problemas. Atentos todos para la rotativa, hacia el tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Cyrus Christie. Este es un buen pase. Tiene el balón, quien le acompaña. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ha conseguido despejar la pelota. Wilkin. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. James McLean. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Tremendo descuido de este jugador. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Cyrus Christie. Filtraron el balón. ¡Golazo que acaban de clavar! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Ahora es el que más disfruta. Wilkin. Se viene el saque de manos. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tsunami de oportunidades en el área. Ha tapado muy bien esa pelota.
Gran chance para anotar. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Esto es penal, pero clarísima la mano. Pararlo, ¿eh? Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Córner al corazón del área. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Van y tocan y vienen, la mueven, como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Continúa con el esférico. Mira, ahí el portero, la pelota sigue viva. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Ojo que tiene ganas. Se cruza y lo ha tapado otra vez. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Qué buena entrega. Hay peligro en el pase, ojo. Gran bloqueo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Pueden definirlo con esta acción. ¡Y gol! ¡Así era! ¿Cómo se nota que está acostumbrado a esta presión este jugador, eh? Fíjate, ni le tiembla el pulso. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Muy inteligente cambio de frente. James McLean.
Esto puede terminar en gol. Bien ahí, pero continúa la jugada. Ahí está, alejando el peligro. James McLean. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Qué fácil se lo llevó! Esa pelota puede pasar al medio. Y ahora es pelota de ellos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Mano clara, es falta. Ha cortado una jugada peligrosa. Qué buen pase ha metido. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Wilkin. Qué bien parado que estaba para cortar. ¿Será que se viene el gol ahora? Pase bastante peligroso. ¡Gran pelota! ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Córner en corto. ¡Qué manera de atacar el balón! Tsunami de oportunidades en el área. Y le pega. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner lo juegan en corto. Tiene la pelota atadita a los pies. Ahí se viene otro córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Ha interceptado bien este jugador. Cyrus Christie. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Mira esa bombeta que me han dado. Y quisieron, pero al final no pudieron. Wilkin.
Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. No había dudas de quiénes llevaban el control del partido, pero quisieron confirmarlo de todos modos para decir, acá estamos, nosotros somos Andre Pos. ¿Y cómo? Otro más para la cuenta. Increíble. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Ha recuperado muy bien, Valiente. Guardando bien el esférico. Guarde con el envío. A ver en qué termina esto. Exigido el arquero. James McLean. Oportuno en la recuperación de la pelota. ¡Zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. James McLean. Hermosa barrida. No hay manera que le quiten la pelota. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Corta bien esa pelota. Transporta el balón. Córner que va para que el defensor lo aproveche. Qué bien parado que estaba para cortar. Buena pelota en la espalda, ojo. Viene ahí el arquero, pero sigue. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Llegamos hacia el final del partido. Un resultado triste para el cuadro visitante. La derrota indiscutible. Han perdido y feo. Pero no solamente por algunos aspectos, sino que el equipo estuvo perdido en la cancha. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.